Dios bendiga de manera especial para nosotros. Es más que un placer estar en esta plataforma para ser de gran bendición a cada hermano, amigo. Y a aquella persona que nos están viendo de su casita. Sé y estoy seguro que la palabra que vamos a estar dando de parte de nuestro Señor Jesucristo va a ser de gran bendición. Tenemos un tema, sobreviviendo en medio de los tiempos. Y vamos a leer una porción bíblica en el libro de Jeremías, su capítulo 20, su versículo 7. Y su palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me sedujiste, Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día, y he sido encarnecido. Cada cual se burla de mí. Señor Jesús, gracias por esta santa palabra. Gracias por la mañana, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todas las cosas que tú has establecido. Señor, te presento al que está ahí de su casa, Padre Santo. Que por medio de la palabra, Padre Santo, que vayan siendo sano en el nombre de Jesús. Dios mío, te lo presento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros agarramos este texto bíblico, sobreviviendo en medio de los tiempos. Este es un tema que tengo aproximadamente 6 años llevando este mensaje, sobreviviendo. ¿Por qué la palabra sobreviviendo? Usted puede sobrevivir a una enfermedad. Usted puede sobrevivir a economía, a proceso, a circunstancia. Usted puede sobrevivir a muchas cosas. Puede sobrevivir a una depresión. O puede ser murmurado por varios momentos, por una persona, por un puesto, por un lugar, X circunstancia de vida. Pero sobreviviendo a donde quiero hablarte el día de hoy. Sobreviviendo en medio de los tiempos. Sobreviviendo en este tiempo que estamos viviendo. Todas las cosas están en peor. No se ve un horizonte. Pero la única solución se llama Cristo Jesús. El único que te puede cambiar, que te puede libertar, el que te puede transformar, se llama Cristo Jesús. Tú puedes estar pasando el proceso 5, 10, 15 años por una enfermedad. Y el único que puede llenar esa enfermedad, te puede restaurar, te puede libertar, transformar, se llama Cristo Jesús. Y por mucho tiempo hemos dejado un principio muy principal en el nivel eclesiástico, en el nivel de religioso. Y hemos soltado un poco hablarte de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es necesario hablarte que Cristo viene. Es necesario que tengo que hablarte que Cristo viene a buscar un pueblo. Cristo viene a buscar un pueblo santo. Cristo viene a buscar un pueblo que no esté contaminado con las cosas del mundo. Que no se deje contaminar ni del sistema. Que no se deje contaminar de las cosas que están pasando. Que tenga su enfoque en Cristo Jesús. Y este es el mensaje que te quiero darte el día de hoy. No sé por lo que tú estás pasando. No sé cuál es tu circunstancia de vida. No sé en qué nivel de trastoso o de proceso que tú estás atravesando directamente. Pero sí te vengo a hablar el día de hoy. Que hay un Redentor. Que hay uno que liberta, que transforma. Un Dios que ha hecho todo. Que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Por nuestra circunstancia de vida. Por el proceso. Por la enfermedad. Y ese es el Dios que nos liberta. Es el Dios que transforma. Es el mensaje que nosotros predicamos por mucho tiempo. Que hay un Cristo que sana. Que hay un Cristo que liberta. Que hay un Cristo que transforma. Hay un Cristo que cambia tu horizonte por el cual tú estás caminando por mucho tiempo. Tú dirás, pero varón de Dios, por mucho tiempo he caminado con una atadura, porque mis ancestros, porque mi abuelo, mi tatarabuelo, ha caminado con esa cadena. Te tengo noticia. Ellos caminaron por mucho tiempo con eso. No es obligado que tú tengas que caminar con esto, porque Cristo es el que cambia. Cristo es el que transforma. Y estamos viviendo un tiempo que nosotros tenemos que estar preparados. Estamos viviendo un tiempo que tenemos que hablarte que Cristo viene. Muchos lo tienen por tardanza. No, varón, tengo mucho tiempo que me han hablado que Cristo viene de chiquito. Ya tengo 30, 40 años de edad y todavía Cristo no ha venido a buscar a su pueblo. Pero de que Cristo viene, Cristo viene. Ni los ángeles que están en los cielos
saben ni el día ni la hora que Cristo viene a buscar su pueblo. Pero Cristo viene a buscar su pueblo. Y es necesario, tu amigo que me está escuchando, es necesario, tu hermano que me está viendo, coge nueva fuerza. Porque Cristo quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Cristo te quiere libertar. Cristo te quiere transformar. Cristo quiere cambiar ese sufrimiento en gozo. Cristo quiere darte nuevo horizonte para que camine en fe, en rectitud. A que Cristo venga o Él te mande a buscar. No sabemos ni el día ni la hora que Cristo viene. Pero Cristo viene a buscar su pueblo. Tú no ves todas las cosas que están pasando. Todas las cosas que están aconteciendo. No hay gobierno que pueda arreglar esta circunstancia. Todo está mal en peor. Pero la única forma que te pueda la esperanza y el gozo es nuestro Padre Celestial. Habitos hermanos que antes le decían el drogadita, el que no tenía una esperanza, ahora le dicen el siervo de Cristo. Y esta siervita, que antes caminaban en un camino erróneo y hoy son un ejemplo en un barrio, Cristo ha cambiado. Y los que bregaban en punto de droga lo han llevado a orfanato y lo han llevado a X programa para que salgan de la droga, y Cristo lo ha cambiado. Homosexuales que vivían una vida que no era contable a nuestro Señor Jesucristo y están perdidos, y ellos han sido libres en el nombre de Jesús. No han tenido que ir al programa, pero Cristo lo ha cambiado. Cristo lo ha restaurado. Y son grandes testimonios hoy en día. Y tú que me estás viendo, que está atravesando circunstancias de vida, el único que te puede cambiar se llama Cristo Jesús. Ese es el Dios que te liberta, el Dios que te va a transformar en el nombre de Jesús. Quien te habla es una persona que ha pasado por proceso, por circunstancia de vida, al borde de la muerte, y Dios me ha libertado, Dios me ha transformado. Tenemos 9 años predicando la palabra de Dios, 9 años yendo pueblo por pueblo a hablar de la venida de nuestro Padre Celestial. Hemos sido transformados por medio de la palabra, edificados por medio de la palabra, guiados por medio de la palabra. Y el único que te puede cambiar se llama Cristo Jesús. El Dios que ha hecho todo desde un principio. El Dios que ha atado desde el vientre de tu madre, te ha transformado. Es el Dios que está contigo en tu proceso. He visto muchas personas al borde de la muerte. Y el único que le ha vuelto la vida se llama Cristo Jesús. He visto personas sin esperanza, con deuda grandísima. Y el único que ha cambiado esto se llama Cristo Jesús. Y hoy te traemos el plan de salvación, que Cristo Jesús es el Dios que te puede transformar, puede cambiar tu lamento en baile. Se llama Cristo Jesús. Sobreviviendo en medio de los tiempos difíciles. Estamos viviendo un tiempo difícil. Y la única solución se llama Cristo Jesús. No siga brincando la tablita. Toma la gran decisión de aceptar a Cristo como tu único salvador personal. Ese es el Dios que te va a transformar. El Dios que te va a guiar y te va a llevar por el camino correcto, que es para entrar al reino de los cielos. Por mucho tiempo has tenido que pasar circunstancias, procesos, y no haya qué hacer. Has tenido que coger cuchillo para quitarte la vida. Con una soga la ha enganchado para quitarte la vida, ahorcarte, y no has podido. Porque Cristo quiere un propósito contigo. Aunque me dicen, soy hermano de la sociedad, nadie quiere saber de mí. Pero Cristo piensa en ti. Cristo murió en la cruz del Calvario por ti. Y Cristo quiere cambiarte. Cristo te quiere libertar. Te quiere transformar. Para que sea un hombre de Dios. Para que predique la palabra de Dios.
por cada rincón, por cada barrio, por cada sector, y que hable que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que transforma, un Dios que ha hecho cosas grandes. Y Cristo es la solución, amigo. No busques para otro lado, porque Cristo te va a cambiar. Cristo es la única esperanza que tiene para restaurar ese matrimonio que por mucho tiempo ha estado destruido. Por mucho tiempo que no haya qué hacer. Y que tu hijo, que era de la casa y hoy está afuera, en la droga, en los vicios, está en la cárcel. Y tu hija hoy no está contigo. Está en los vicios, en la parranda, en los teteos. Cristo puede cambiar todo eso. Yo he visto un Dios que ha cambiado, que ha transformado. He visto un Dios que ha sacado jóvenes de la discoteca y lo ha llevado a la iglesia. He visto que ha sacado jóvenes de la cárcel y lo ha llevado a la iglesia. Lo ha hecho grandes líderes, pastores, ministros, misioneros. Y hoy en día están predicando la palabra de Dios. Y si Dios lo hizo con Pedro, y si Dios lo hizo con Pablo, así Dios lo va a hacer contigo. Sobreviviendo en un tiempo que muchos no hayan qué hacer. Sobreviviendo en un tiempo de desespero. Mira cómo anda la persona de aquí para allá. No hayan qué hacer. Y la única persona que puede restaurar esto se llama Cristo Jesús. Cristo te puede cambiar. Cristo te puede transformar. Persona que Cristo puede restaurar. Te puede libertar. Porque la única solución se llama Cristo Jesús. No busque para otro lado, porque Cristo es la solución de tu vida. Y le hago un llamado en esta hora a cada pastor, a cada evangelista, misionero, diácono. Y Dios lo hizo con República Dominicana. Así Dios lo va a hacer principalmente de la Romana. Y se arme un remanente para salir a la calle a predicar, ir a los hospitales, ir a la cárcel y hablar que Cristo viene. ¿Cuántos amigos están en la calle? Tú agarras y le entregas un tratado y ellos miran el tratado y quieren que tú le sigas hablando que Cristo viene, que Cristo sana, esperando una palabra para ellos accionar, cambiar ese estilo de vida que están viviendo. Hace 2 días atrás estaba ahí en Buenavista, bajo un puente, y vi un joven que estaba sentado. Le hablé que Cristo cambia. Y este muchacho estaba usando su sustancia, soltó lo que estaba haciendo y me prestó atención. Y el muchacho aceptó a Cristo. Y es necesario nosotros salir a la calle a predicar que Cristo viene. Esa es nuestra misión, hablar que Cristo transforma. Tantos jóvenes, la generación se está perdiendo. La generación se está perdiendo. ¿Cuál es el gran legado que nosotros le vamos a dejar a la próxima generación que siga subiendo? Si la que estamos no estamos accionando, lo que viene va a ser lo mismo que esta generación está haciendo. Podemos cambiar. Cada ministro podemos cambiar este estilo. Podemos hablar que Cristo viene, que Cristo transforma. Hacer campaña. Himno de matutino. A su nombre sea la gloria. Predicar que Cristo viene a buscar su pueblo. Ir al hospital, a cada rincón. Y decir que Cristo viene a buscar su pueblo. Ahora más que nunca tenemos que hablar que Cristo viene. Llegará el día que vamos a querer predicar en las calles, no vamos a poder predicar. Vamos a querer ir a los hospitales, pero no vamos a poder ir a los hospitales. Vamos a querer ir a la cárcel, no va a haber tiempo para ir a la cárcel a predicar el plan de salvación. Y mucho menos vamos a poder andar con la Biblia, porque todo vamos a tener lo que tenerlo aquí. Ahora con tiempo tenemos que hablar que Cristo viene. Ahora con tiempo tenemos que hablar
que Cristo es la única solución de tu vida. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Y el único que puede cambiar todo esto se llama Cristo Jesús. Espíritu Santo, gracias por esta hora. Gracias, Señor Jesús, por las cosas que tú has hecho y lo que tú vas a seguir haciendo. Señor, te presento cada hermano y amigo. Dios mío, ve dándole fuerza al que está débil. Padre Santo, mira a los amigos, Señor, te lo presento. Que sea bajo tu voluntad, Señor Jesús. Dios mío, que puedan venir al camino de la rectitud, del cambio. Y que puedan ser edificados. Señor Jesús, en tu mano está, te lo pido, Padre Santo. Dios mío, te presento el país, Señor. Te presento cada pastor, Señor Jesús. Te presento cada iglesia, cada congregación. Te lo presento en el nombre de Jesús. Son favores que te pido, Padre. Muchas gracias, Padre Santo, una vez más.